CNT. Compañero, no trabaje. ¿Lo sabíais? Mamá. Sí. Unos milicianos. ¿Los abro? Tranquilas, chicas. Tranquilas. Con revolución o sin ella. Aquí los hombres siempre vienen a lo mismo. Bueno, todas al salón. Ya va. ¿Quién manda en esta santa casa? ¿Preguntan por Madame Colette? A ver, la madama esa. ¿Eres tú la alcahueta? Reúne a tus chicas, todas, sin faltar una, ¿eh? Están todas. Aura, para esa mierda. Pues vaya, si esto es la revolución, que no cuenten conmigo. Yo no voy con tortilleras. Sentaos. Shh. Tú. Aquí. Concha. Compañeras, me llamo Concha Liaño y pertenezco como estas dos camaradas a la organización Mujeres Libres. Desde el domingo nuestro país vive una situación revolucionaria. Los símbolos de la opresión están ardiendo. Los obreros han ocupado las fábricas y los cuarteles. El ejército, el odioso ejército que durante siglos oprimió a la clase obrera, ha sucumbido ante el ardor revolucionario de los hombres y mujeres del pueblo. España es un ejemplo ante el mundo. Curas y capitalistas huyen a esconderse como ratas ante el sol de la justicia proletaria. Ahora, por fin, el pueblo tiene la palabra. Compañeras, ha estallado la libertad. Venga, sigue, adelante. Una palabra suena insistente en nuestras calles, en nuestros hogares y en nuestras fábricas y talleres. ¡Revolución! Esa palabra está cargada de significado. Quiere decir que el mundo ha cambiado. ¿Quién está ahí? ¡Abrir esta puerta en nombre de la revolución! Valor, hermana. Diga algo. Diga tan solo ocupada. Estoy ocupada. Si no abrís en el acto, echo la puerta abajo. Dígalo. Diga ocupada. ¡Ocupada! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, eh? ¿Qué vamos a hacer? Estamos jodiendo. Pues se acabó. Echa ese cerdo de la cama. Es una orden. Y tú, cabronazo, a la puta calle. De prisito te reviento los huevos. Porque no podemos aspirar a ninguna clase de justicia mientras quede en pie la mayor de las esclavitudes. La que os obliga a renunciar al amor, a la ternura, al afecto, a la amistad. La que os obliga a arrojar vuestras vidas a la voracidad sexual de unos desconocidos. La que lleva a la mujer a vender su propio cuerpo. Sea en ofrenda pública en la calle, sea en casas como esta que no son sino establos del amor. El amor debe ser libre, no comprado. ¿Qué dice ahora eso? Una farsa más de ligas. Que también ellas son putas, pero sin cobrar. No más hombres los conventos arrepentidas. ¿Acabiste los bomberos? Basta ya de hipocresías. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas. Pero esto debe acabar ahora mismo. Ha terminado ya. Estamos aquí para ayudaros. Compañeras, hermanas, en nombre de todas las mujeres de España os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar vuestra dignidad de obreras, de hermanas, de madres o de novias. ¡Alistaos en los liberatorios de prostitución! ¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria! Ya habéis oído a mi compañera. ¿No tenéis nada que decir? ¡Me cago en la hostia! ¿Pero qué queréis? ¿Queréis ser putas toda la vida?
¿Queréis que os metan el cipote por el coño como si fuera un salchichón 10-15 veces al día por un plato de lentejas? ¿O es que tenéis 7 vidas como los gatos y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura? ¿Eh? Contad conmigo. Y conmigo también. Para pegar tiros ya hace falta. Después de hasta dar la vida. ¿Dónde hay que ir para cambiar el mundo? Puedo encontrar trabajo de modista. Hay mujeres como vosotros en el pueblo. Yo soy de esta. Yo quiero ser bailarina. Pues se puede con la revolución. Calma, calma. La revolución nos garantiza un trabajo digno. Oye, ¿y la rara esa? ¿Esa? Esa no es de las nuestras. ¿Eh? Es monja. Y doña Colette tiene un cura escondido. Lo menos obispo. Joder, obispo ese. Mi ama estaba fabricando un sello de la CNT con una patata. Un millón le iban a dar a esta por sacarlo del pueblo. Tú eres monja, Calamidad. Para servirle a Dios y a usted. ¡Hostia! Tú no sirves ni a Dios ni a nadie. Tú eres libre a partir de este momento. Ni Dios, ni patria, ni amo. Como usted mande. No es una monja. Es una prisionera del clero. Para evitar que los milicianos vengan por aquí a joderos, este antro queda clausurado. La patata. Cómetela. ¡Cómetela! Al ala, con más ánimo.